Este foro es fundamental, ha sido nuestra práctica desde que iniciamos el recorrido por el mundo, las visitas del presidente, que todo tenga una participación público-privada. Nosotros creemos fundamentalmente que el Estado tiene que ser un viabilizador, pero que en el fondo las cosas pasan, la economía se moviliza, el trabajo se produce si el sector privado está activo y está involucrado. Este foro va a ser una apertura más a la integración entre empresas, ya sea la integración de cadenas de valor, como a la búsqueda de suplementariedades y complementariedades, al interés que tienen muchas empresas en los proyectos, sobre todo los proyectos de inversión en infraestructura. Entonces, lo que pretendemos es tener una idea abarcativa porque la asociación entre China y Argentina es para nosotros uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia. Hay una enorme cantidad de empresas presentes, aparte de que ya hay un importante número de acuerdos que se van a firmar o se van a refrendar en el día de mañana entre empresas chinas y el Estado argentino, así que ya hay una reacción concreta a las empresas chinas, pero nos parece que hay, esto es solamente el primer paso, de acá en más tenemos más oportunidades y es lo que pretendemos sacar de este foro de negocios. Nosotros pretendemos una inserción inteligente de la Argentina en el mundo, eso significa trabajar con todos aquellos que por lo menos comparten nuestros valores y nuestros principios y estar abiertos a todas las opciones. Una cosa y la otra, estar con un país no significa no estar con el otro y nos parece que las oportunidades que hay en la Argentina son tales que el abanico es muy amplio y hay muchas posibilidades.